Mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa. Habrá música, comida y buen humor. Hola, 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 mi casero, hola. Queridos. Bueno, ¿cómo están ustedes? La verdad que es un gusto recibirlos en mi casa. Mis caseros, fuerte el aplauso. Acá somos muchos, pero no se ven. Y ustedes son bienvenidos. Siempre me dan la bienvenida en su casa. Es el momento de decirles bienvenidos. Mi casa es tu casa y ya sonó el timbre. Y estoy esperando a un invitado que me emocionó muchísimo cuando me dijo, sí, claro que voy, Pavo, claro que voy. Y bueno, ustedes seguramente lo conocen. Y acá está, pelado de mi corazón. Ay, viniste con el micro puesto y todo. ¡Qué casa! ¿Bailamos? Es tu casa. Así se pase, pase, mira, tiene la me reciben todo, me reciben y todo. Pasa, pasa nomás. Es tu casa. Ya venimos bailando, Mi casa es tu casa. Habrá música, comida y buen humor. ¡Esa, pelado! Mi casa. Sos un pibe, ¿cómo haces? Sentate, por favor. Es tu casa. Esos son los caseros, son mis caseros, ¿viste? ¿Vos tenés caseros en tu casa? ¿Así no? Así, de este nivel no, realmente no. Bueno, bienvenido, me encantó que me dijeras que sí, de verdad. Porque sé que no vas mucho a notas así, ¿no? ¿O no te invitan? Ambas cosas. No. Ambas cosas. Normalmente voy a notas donde siento que soy recibido con onda, que están interesados en lo que puedo aportar, ¿viste? Cuando me veo que hay posibilidades de que sean esas notas resultadistas, para decirlo de alguna manera, no me interesa, porque están buscando títulos y cosas así. Bueno, es lo que estamos buscando nosotros, pelado. Qué lástima, bueno. ¿Te podés retirar? Bueno, no, pero no hay ningún problema, me voy a quedar igual. Igual te quedás, porque, bueno, obviamente que no se vino con la vincha puesta, ya estuvimos charlando un rato, y la verdad que tenés una familia divina y que no sos uruguayo, pero casi. Y hace 15, 16 años que vivo acá. Es un montón. Y vengo desde hace 30 años al Uruguay. ¿Y sos de recibir gente en tu casa? Sí, sí. ¿Cómo los agasajás? ¿Te gusta cocinar, asado? Depende. A veces puedo hacer un asado, a veces puedo hacer unas pastas, a veces puedo unos mates. ¿Unos mates? Sí, y punto. Sí. Pero sí. Cantarola se arma seguro. Y alguna cantarola que otra se arma. Si hay una guitarra, yo ya estoy, soy fácil en ese sentido. En tu casa hay, aparte en tu casa tenés un estudio divino. Sí, hay un estudio hermoso, sí. Y me encanta que en tu casa tenés algo que se usa mucho en La Paloma, que tenés las botellas incrustadas en la pared que les da el... Filtra la luz, sí. Eso no se ve en muchos lados. ¿Vos lo habías visto en otro lado? O... Mirá, yo sabía de la existencia de las casas de barro porque a veces iba a un lugar que se llama La Tabona, que queda en la Sierra de Rocha, de un amigo, Jimmy, y él había hecho una casa de barro, tenía una casa de barro. Y me gustaba lo que sucedía adentro, ¿viste? Con el tema de... La acústica, la con energía. Con la acústica, cómo te contiene, el tema de lo que pasa con las paredes, ¿viste? El barro absorbe en el verano el calor... Y lo espele en el invierno. Es increíble. Entonces la casa es calentita. Y en el invierno va absorbiendo el frío y lo espele en el verano. Es increíble, es como perfecto. Es un termorregulador, como el mar. Bueno, sí, en el mar pasa eso y vos sí, amás el mar, me imagino. Sí. Pero hablaste de las paredes. Esta no es de barro. Pero bueno, me agarró a mí en la pandemia con ganas de sacar para afuera muchas cosas y dije, las pego en la pared. Entonces te vamos a pedir que nos digas qué ves en este... No sé si es un mamarracho, no sé si está bueno, por un momento me gusta, por otro momento me parece mucho. Me encanta porque de alguna manera tiene mucha simbología y mucho recuerdo del inconsciente colectivo que nos habitó a lo largo de por lo menos un siglo, ¿no? ¿Sabes que te comenté que tiene una frase tuya que no la encontré, pero... Bueno,
Vos decime cuál elegí, pero la voy a encontrar, yo la voy a encontrar. ¿Cuál elegí? ¿Cuál elegís? Y ya la elegí. ¿Cuál es? Alegría. Alegría. ¿Qué te da alegría? Me da mucha alegría cuando alguien sana. Me da mucha alegría cuando alguien se da cuenta. Me da mucha alegría cuando alguien sonríe. Me da mucha alegría subirme arriba al escenario y poder cantar, poder transmitir una canción. Me da mucha alegría ver que a alguien le va bien en lo que hace. Creo que cuando alguien se pone feliz porque a otro le va bien es que entendió todo. Yo no sé si entendí todo, pero me hace bien. Es como el antídoto que yo tengo a la cultura asfixiante en la que vivimos, ¿no? Donde de alguna manera se romantiza la pobreza, ¿no? Y se castiga al que le va bien, de alguna forma inconsciente y a veces consciente, ¿no? Desde muchos lugares. Allá se dice, pareciera que el pobre es buena persona y el rico es malo, hijo de puta, y sí. No siempre, sí, ni sí. muy ni tan tan, sí. Se dice acá. Allá. No, lo que tu estado, lo que hay afuera tuyo, ni tu prestigio, ni tu dinero, ni tu identidad, te determinan en tu ser. Lo que uno es independientemente de los resultados. Pero viste que uno tiene como esa cosa de decir, por ejemplo, un vendedor de autos es un chanta. ¿Y qué quedó de ese vendedor de autos? Vos fuiste vendedor de autos, no yo te imagino. Yo fui vendedor de autos. No, y no era un chanta, porque me gustaba intercambiar con la gente y que la gente... para mí es muy delicada la creencia de alguien, ¿viste? Su universo. Cuando una persona se desilusiona o deja de creer, es muy difícil de que vuelva a creer alguna vez más, ¿viste? Y a mí no me gusta formar parte de eso, ¿viste? De decir, este tipo ha dejado de creer. Por eso a la gente siempre le digo, los voy a traicionar. O sea, siempre voy a cambiar. No me atrapen en sus necesidades. No. Lo único constante es el cambio, ¿no? Y exactamente. Entonces, para que la gente no se desilusione, porque la gente de alguna manera siempre está pidiendo que sus ídolos o las personas a las cuales proyectas tu admiración, sí, y tu sería fantasía. Como dejarlas en un freezer, ¿no? Y que quedes así, viste, que no envejezcas, que no te mueras, que no cambies. Hay como hay unas programaciones sociales que yo vengo observando hace muchísimos años y que de alguna manera pongo en evidencia en las canciones que tienen que ver con el sufrimiento y tienen que ver con esta cosa de estar en un estado de contienda y bélico constante, que por ahí tiene que ver con nuestros abuelos que vinieron de la guerra, y demás. Sí, sí. Que de alguna manera exacerban la miseria, ¿viste? Esta cosa de ahorrar, de no gastar, de guardar porque va a faltar, de la escasez, del no tengo, del miedo, ¿viste? Y si tenés que no se note mucho porque la envidia, porque... La envidia no, sino tenés cuidado, te pueden robar, te pueden... ¿Y de dónde vienen esas programaciones? ¿Nos pertenecen? ¿Son inherentes a nosotros o son programaciones que vienen desde el relato cultural? Entonces, cuando yo me doy, y estoy hablando de ideas, no de personas, cuando yo veo que se sistematiza un sistema de ideas o ideología donde a la gente se les va quitando las libertades, se les va quitando las ganas de vivir, el tipo que cree que que vive en la abundancia está cometiendo un delito y siente culpa por eso, se separa hasta inclusive de la familia, veo todas esas cosas y digo, bueno... las voy a expresar, las expreso libremente. Bueno, nosotros tenemos gente que se expresa también, ¡hola! No de la mejor manera. ¡Ay, te asusté, perdóname! ¿Conoces a Coti? Toma, una copa, mira, relájate, Gustavo. ¡Gracias! Ay, Coti, hoy te viniste, sos pícara. ¿Por qué? Hoy te maquillaste, no me digas que gustás del pelado porque me muero. Estoy viendo a dónde me tengo que parar. O sea que nunca se viene tan maquillada. Y hoy bueno. Te maquillaste. Ay, se sonrojó. Ay.
Pero qué lindo camisón. Ay, muchísimas gracias. Me encanta. Una manchita tiene ahí. Tiene una pequeña manchita. Sí, porque... Le tenés que decir a tu tintorero que... ¿Sabés que de... Ah, sí, con razón. ¿A que se va a saltar tintorería? No, yo no llevo al lavadero de autos. Ah. No, Poti. Tendrías que haberlo llevado al tintorero. Ay, tenés Dios. Razón. Sí. Te estaba escuchando. ¿Tenés una casa de barro? Sí. ¿La sí. hiciste vos? Bueno, no yo. No, sino, no, porque yo intenté hacer una con el pico. Mirando no los creo. Horneros acá en el campo, yo dije, mirá cómo trabaja el hornero. Sí, claro. Y bueno, es la idea. Y ¿no? utilizaste el pico. Claro, hice como un pedacito. Hasta acá, muy chiquitito. Bueno, pero. Y después me dijeron, no, boludo, es con ladrillos. Y agarré una carretilla y hice. Cada vez puse paja, bosta, todo lo que hay que... Barro, agua. Sí. Hice unos ladrillos divinos. Lo que más me gustó fue el cuadradito, el molde del ladrillo. Sí. Que me quedé... Y te quedó cuadradito, perfecto. Eso, me quedó divino. Hice un ladrillo, lo mostré y me dijeron, está bárbaro, te faltan 1000 más, me dijeron. Y ahí dijiste, está. Y dije, la mierda, no, la no, casa ya de está. Claro, tenés que utilizar un poco la nariz, que es el trabajo más, digamos, más grosero, y el más fino se hace con la lengua. Le da, ah, el le revocado. Da, el revocado. El final. Es el revocado. Las cosas que me estoy enterando, sí. Qué increíble. Sí, sí. Bueno, yo sabes que me dijeron... Viene... Tardás un sí, tiempo un y la lengua sí. de alguna manera se te seca y esas cosas, ¿viste? Te queda media rasposa. Bueno, pero... No es una lengua apta para el amor, pero sí. Yo me, claro. me estoy así... Cuidado. Pero después fantasía, alguien ¿no? llega y dice, no, pero... Cuidando de no decir cosas. Pero después alguien llega. Pero la fantasía se libera. No, y aparte después cuando traes invitados te dicen, pero mirá qué bien chupada está esta casa, ah, por favor. Sí, exacto. Está bien lambida, está, claro. ¿Cómo lambida? Ay, Coti, y por está favor. Bueno ponerle una a la casa como nombre, la lambida. La lambida, es red de chakra. Sí, sí. Esperá, claro. Ojo, esperá. Sí, lo ves. Uno de tus, de la caravana mágica es, trabaja con paja. Sí. Que tiene paja arriba la casa. Que trabaja con paja, sí. Sí, ¿cómo se le llama? Y pajero. Claro. No, igual, acá no, le tendrías que, no sé, ¿te ocurrió cambiarle el nombre? Porque la caravana mágica acá queda medio estúpido, ¿viste? Sería como un arito mágico. Es verdad, no sé. Yo aún sabiendo eso insistí, porque soy una persona que apoya mis estupideces. Perfecto. Sí, de todas las estupideces que cometo, las hago de corazón, las apoyo, las diseño, sí, no. Sí. Pero además sí. tiene algo que ver con el caravana de La Paloma. No, tiene que ver con que estábamos en San Luis haciendo un disco y queríamos ponerle nombre a la formación. Recién había salido de Bersuit. Y estaba con un chico que se emborrachó, que es justamente el Pepe Orecioni, que es el que trabaja con... que hace el enquinchado, sí, el enquinchado. Y bueno, y y yo estaba hablando por teléfono justamente con Matías Chávez, que era el productor, pensando en un nombre, y él me estaba hablando mágica, me decía algo de mágica. Quería polenta. Y podría ser polenta, una cosa así. La polenta mágica. Y estaba borracho Pepe, y había ganado Peñarol, y pasó cantando la caravana. No sé qué tiene que ver la caravana con Peñarol. Y y entonces escuché la caravana con este oído y mágica con este, y se juntaron ahí los dos nombres. Nunca te había escuchado esta anécdota y está buenísimo. Y ahora lo quiero más todavía, porque claro, encima, claro. Tiene encima, tiene que ver con Peñarol. No, pero no me identifiquen con Peñarol. Que ya vamos me... a la tanda sabiendo que el pelado de Cordera es de Peñarol. No, bueno, no, muy bien. No, tenemos que desistir de eso porque. Tiene cara de carbonero. Tiene cara de carbonero. Yo lo veo y digo, mira ese carbonero. Ay, ¿cómo sabe, Coti? Ay, yo estudié todo acá cuando llegué. Una vez me pasó con Rosario Central también. Ponerme una camiseta de Rosario Central hace muchos años. Y después ir a tocar con Bersuit a la cancha de Newell's y la hinchada de Newell's no dejarnos tocar. No. Tuve que negociar con el capo de la hinchada. Y bueno. ¿Pero te la pusiste para el show o te la habías puesto otro día? No, y ya te habían visto. Otro día, me por eso, puesto ya te habían visto con la de Central. Sí, que me querían matar. Sí, no, claro. Pero acá somos uruguayos, ¿viste vos? Somos más tranquilos, vos. Más ¿o no? Somos más tranquilos. ¿Qué sé yo? Sí, ¿viste? No, no pasa nada. Si me llegaran a cagar a trompadas, me voy a acordar de ustedes. ¿Para qué cosa me llamas? Bueno, no me pegues, hablando de pelado, los títulos de las canciones, ¿no? A ver si estoy equivocada. Es cuerpo, mente y espíritu. Sí. Pero antes de ser espíritu, era alma.
¿Y cambiaste alma por espíritu? Sí, porque, ¿por qué? Porque alma es una palabra que tiene... Viste que las palabras tienen como muchas acepciones y son de alguna manera siempre adulteradas, ¿viste? Por ejemplo, la palabra amor. Para cada persona dice algo distinto. Pero yo tengo una vecina que se llama Alma, ¿vos decís que está adulterada? No, pero justamente hay perros que se llaman Alma, gatas que se llaman Alma, vecinas que se llaman Alma, escuelas que se llaman Alma, un montón de cosas que se llaman Alma. Alma Sayek. Pero no espíritu. No, pará, ¿qué dijiste? Alma Sayek. Es Salma. Salma es. Salma Hayek. Es Alma Fayad. Es Ulma, es esa. Bueno, lo dejo, disfruten. Bueno, chao, me voy. Gracias, boluda. Chao, un gusto. Esperá, quiero pedir un aplauso. Hoy me sorprendió, porque no fue tan boluda la pregunta. Estudió y todo. Estudió. Cambiaste. Era alma y la cambiaste por energía. Sí. A mí me gustan las boludas. Esperá, no, por energía no. ¿Por qué la cambiaste? Por espíritu. Te dije energía, era con E. Espíritu. La boluda soy yo. Qué horrible. Es muy lindo, es muy lindo. Uno se relaja, ¿viste? Sí. ¿Qué cosas te relajan? Justamente las boludeces. Estupideces. Juntarme con amigos a acá dicen chivear, ¿viste? Pero a estar en libertad. Poder fluir... libremente sin ser juzgado, decir cualquier cosa, o sea, jugar. Y me encanta, hay algo que me encanta porque lo vi, te quiero decir que vi La Fábula del Escorpión, que a nivel personal, yo para mí, a nivel personal, más que hablar de La Fábula del Escorpión del pelado, yo la tomé como una transformación justamente del amor, ¿no? Del amor de pareja. Sí. Estoy hablando de te iba justamente a preguntar qué es para vos Estela Céspedes, porque pasó de ser tu compañera, tu mujer, tu corista, tu compañera de trabajo. Me imagino que con ella, la madre de tus hijos, me imagino que con ella te sentirás así en libertad también. Sí, para mí justamente la Caravana Mágica fue una experiencia donde yo sentí la necesidad de integrar mis vidas, ¿viste? Porque yo tenía... una vida con la música, con los shows, con los viajes y demás, y otra vida en casa. Es como que estaba fracturado. Para decirte de alguna manera, mi yo social era un yo muy intenso, muy disidente, rebelde, provocador. Loco, provocador, bardero. O sea... era un síntoma de la sociedad en la que estábamos viviendo, ¿no? Total. Pero por otro lado, en mi casa yo tengo una familia, o sea, me relacionaba con mis hijos, yo tenía que... y mis hijas, hijos, Gino, Yanela y Ailén. Entonces tenía que retornar de alguna manera... De la ciudad de la furia, Y hasta inclusive internamente... abandonar todo eso, dejar toda esa ropa y encontrarme en mi casa desde otro lugar, ¿viste? Y para mí era muy difícil porque yo tampoco tenía un modelo a seguir, ni de padre, nada. Ser padre, por ejemplo, es una cosa que me costó muchísimo comprender cómo tenía que hacer correctamente mi rol. ¿Viste? ¿Pero a qué veces... es ser correctamente padre? Porque me parece que todos estamos como todo el tiempo cambiando un poco. Pero en ese momento, no ahora, porque ahora tengo otra visión, pero en ese momento estaba preocupado por no cagarle la cabeza a mis hijos, ¿viste? O sea, porque se encontraban en el show con unas historias, ¿viste? Yo era muy irreverente este Bersuit y yo arriba de los escenarios hacía unas performances que... cuando mis hijos iban a la escuela, eran muy eran inclusive condenados por el sistema en el que estamos viviendo. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Hacía comando culo mandril, claro. Me bajaba los pantalones y mi hija Ailén, con 3 años, iba al jardín infante y se bajaba los pantalones. Entonces las maestras nos llamaban. ¿Y qué querés con el padre que tiene? Y eso. Entonces yo tenía que... O sea, inclusive tuvieron que ir a psicólogos y demás. Pero mirá, para poder integrarse, mal, ¿no? Pero todos tienen que ir a psicólogos. Mira, agarrá la copa, vamos para la cocina.
brindar. Vamos a brindar. El tiempo no para. El tiempo no para y nosotros no paramos. Está llena de ratas. Y nos vamos para la cocina. Acompáñame, pelado. De esta farsa. Ay, no sé si irme. Y el tiempo no para. Me quedo. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para, no, no. No, no para. Cansado de correr en la dirección contraria. Sin podio de llegada y mi amor me corta la cara. Porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando. Sí, claro. Porque el tiempo no para. Unos días sí, otros no. Estoy sobreviviendo sin un rasguño. Por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa. Y el tiempo no para. Wow, wow. Maestro, yo me quedaría acá, pero salud. Tenemos que ir a comer. Salud. Vinieron ensayados, ¿eh? Salud. Pará. Después que termine el programa te vas a quedar acá tocando con nosotros. Y ahora vamos a comer. Antes de comer, te presento a Fabio. No sé si es conoces. Es perejil, no lo mires así. Buena. Le veo un perejil. Me trae un recuerdo. Un recuerdo. O sea, yo no sé si te acordás. Capaz yo estoy equivocado, pero vos grabaste en De la Cabeza. Por supuesto que con sí. Petinato y Araos en por esos supuesto. Primeros programas de De la Cabeza. Con yo Mex. Me acuerdo. Mex no estaba en De la Cabeza. No. No, Mex no estaba en De la Cabeza. No, pero pará, estaba Petinato, estaba Araos. Hicimos una versión de Mi Caramelo con un ciego. Yo era un ciego, ajá. ¿De acuerdo? Con sí, peluca sí, sí, sí. Sí, y sí, sí, demás. Por eso, tío, ese recuerdo. Había yo, ido. Ese recuerdo yo lo tengo. Yo me acuerdo sí, de sí, eso. Sí, sí, sí. De todos ustedes. Bueno, eso fue comienzo, ¿no? Fue primero. Petinato recién llegado de España, todavía hablaba con acento español, Petinato. Totalmente. ¿Petinato? No me acuerdo de eso. Hablaba con acento español. Sí. Recuerdos de Babilonia a la calle, recuerdos del Paracultural, sí. Donde, bueno, todos ustedes fueron el síntoma del descontento social hecho humor. De la década del 90. Claro. Fueron los humoristas más importantes para todos nosotros, por lo menos para mí. Bueno, hoy vamos a comer gambas al ajillo, así que... Las gambas. Hablando del paracultural, las gambas. Bueno, las gambas, los mexis. Sí, sí. Qué divina sí, las gambas, sí, por sí. favor. No, sí. Las gambas increíbles. Qué increíble. Bueno, pero vamos a comer gambas al ajillo porque él vive al lado del mar. Sí, ¿Solés comer pescado, marisco? Sí, me encantan las gambas. Al ajillo, también me gusta verlas así, transitar por la calle. En la playa. Por supuesto, en gorlero. Por la calle, gorlero. No, pero bueno, él, no sabés, tenés que ir, porque vos vas a Pueblo Den, y esto es en Mataojo, a Choto tenés que ir. Me gusta el nombre del restaurante Choto. Del restaurante. Tenía que ser argentino, para nosotros es común. Y bueno también, ¿viste? Para nosotros también es común. Claro. Y sí, lo que pasa es que vos venís a la Argentina y yo te digo, vení a comer a un restaurante que tengo que se llama Verga. Me claro. decís, ay, vas a hacer así. Pero para nosotros, serio? Claro. ¿Es no, pero tenemos una inmobiliaria en un restaurante. Sí, pero... sí, claro. Perdón, yo tengo una amiga que es Verga. Bueno, apellido. Mira. ¿En serio? Así te lo digo. ¿Y cómo le va en la vida? Horrible. ¿Por qué? Ah, yo pensé que iba a decir otra cosa. No, mira, no la voy a decir. Mira, vamos a sentarnos a comer. Bueno, Fabio, avísame cuando esté. Dale. Y te esperamos. Ustedes me dejan bueno, por acá. Una minuta, no te, se hace no rápido. No te me pierdas. Mira, pasa por acá y sentate por ahí. Nos está esperando Varela, mira. Hola. Yendo de la cocina al living, en realidad, no es de la cama al living. Vamos de la cocina al living. A Varela ya la conociste, al gato lo viste por ahí. Hermoso. Si te hablo del préstamo más rápido, más fácil y con la tasa más baja, ¿en qué color pensás? En verde, por supuesto. Todo el mundo sabe que verde siempre tiene la tasa más baja. Por eso en verde siempre vas a pagar menos.
El crédito más barato es con B de Verde. Antes de sacar un préstamo, averigua bien. Vas a ver que en Verde pagás mucho menos. Sacá cuentas y elegí el préstamo que te ofrece la menor tasa. Llamá al 1787. Ahora, Verde. Bueno, Peladito, vos sos muy cuidadoso en tus palabras, cuando escribís, me imagino. Y vamos a jugar un poco con palabras. Dale. Y con cartas. Te voy a tirar las cartas. No. Palabras nomás. A ver qué palabras te tocaron. Y vos la tenés que ordenar de mayor importancia a menor importancia, de menor importancia a mayor importancia. Parole. Tan solo parole ahí entre los dos. Ahí. Y en realidad es Paola. Paola. Alma te salió. Paola. Ah, ¿es como te salga? Sí. Yo te dije ordenarlas en importancia. Fíjate a ver qué te tocó y vamos a hablar de cada ítem. Bueno, yo la voy a ordenar. Uy, lo que te salió. Mira. Viene así. A ver. Ay. Bueno, decime cosas. Alma. ¿Esta es la más importante o empezamos al revés? Ninguna es más importante que otra para mí. Ah, perfecto. No tienen nada. Para mí, yo las estoy haciendo en esta forma porque me parece que esto va desprendiendo esto, va generando esto. Va generando esto y esto repara esto. Entonces, Para. ¿Esto genera esto? ¿El éxito genera cancelación? Y de alguna manera sí, porque si no preguntar a Cristo. No conozco, sabes que no. Bueno, o a Maradona o a cualquier persona que tenga éxito. El éxito trae consigo también, porque ese es un juego un poco de esta programación, ¿no? Bueno, un poco lo que hablábamos al romano, principio, ¿no? Un poco el circo romano. La gente necesita alzar a alguien para después crucificarlo. Claro. Y está bueno porque en ese juego simbólico, para decirlo de alguna manera, a una persona que alzás, después tenés que matarla porque su ego de alguna manera está deformado, está fuera de sí. Necesita de alguna manera salir de ese personaje y la misma gente se encarga de alguna manera de quitárselo, ¿viste? Si erra un gol Messi está acabado. Totalmente. Después de hacer 1000 goles. O sea, ¿qué significa eso? Que la gente está esperando para de alguna manera encontrar, sí, la decadencia. No puedes creer, sobre todo cuando, con Messi, por ejemplo, sí. En la sociedad argentina, es como que no puedes creer que encima le den palo a un tipo que se juega todo, es el mejor jugador del mundo, todo el mundo lo ama, y se le da el palo. La mente va provocando de alguna manera la realidad que nosotros vivimos, porque la realidad que nosotros vivimos, nosotros no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Entonces la mente de alguna manera determina la realidad que nosotros vemos afuera. O sea, primero ocurre acá adentro y luego se provoca afuera. Puedes llegar a tener justamente éxito, que es de alguna manera conciliar con las programaciones. ¿El éxito qué es? De alguna manera entender las programaciones que están afuera y de alguna manera la gente empieza a identificarse con vos por ser parte de todo eso, ¿no? Es como una programación. Qué raro que no me dijiste que el éxito es otra cosa, porque es como un cliché, pero en realidad muchas veces el éxito es poder estar tranquilo en tu casa tomando mate y ser libre de chiviar con los amigos. Claro, hay que ver qué es éxito. ¿Qué es el éxito para cada persona? Pero yo estoy hablando del éxito social. Bien. No estoy hablando del éxito personal. Porque todo esto que estoy viendo, o sea, la palabra cancelación es una palabra social. Pero vos te sentiste cancelado. ¿Tuviste No me sentí cancelado. Te cancelaron. Fui cancelado. Una cosa es sentirse cancelado y otra cosa es Pero ser vos cancelado. Dijiste que eso fue
lo mejor que te pasó? Por supuesto que sí, porque era la única manera que yo podía salir del éxito social, o sea, de configurar esa la martirización que justamente corresponde a cada persona que tiene éxito social, un éxito tan grande, ¿no? Pero me imagino que en algún lugar te quisiste morir, te quisiste... Porque ahí no fue que te viniste para La Paloma, no, te habías venido antes. No, nunca me quise morir, porque yo no me identifico con lo que... con ese éxito. Ni con ese éxito, ni con las cosas que consigo, ni con mi nombre, ni con la familia que tengo. Yo soy... Y me experimento en todas las cosas que me ocurren. Pero para decir yo soy y estar tan iluminado, digamos, tenés que haber... No, pero lo digo en una buena. Te quiero decir, tenés que haber pasado por bronca, por la puta que los parió. ¿Cómo experimenté me hacen? Todas esas Todo cosas. Todo eso lo viviste, sí, porque si no, no aprendiste. La desilusión, claro. El engaño, la manipulación social, la injusticia, Lo padecí, pero también supe perfectamente que yo fui en búsqueda de eso. Porque lo provocaste. Yo provoqué el obstáculo. O sea, el obstáculo está siempre a la medida de cada persona. Tengo la sensación de que estoy jugado. Eso lo dijiste alguna vez. Sí. Y imagínate que cada persona necesita sanar algo para repararse o integrarse. Cada persona inconscientemente va en búsqueda del obstáculo necesario para que vos puedas de alguna manera sacar lo mejor de vos, de alguna manera comprender Pero eso es inconsciente. Eso es inconsciente, sí. Es la sombra. Claro. Es la sombra. Es la sombra. El inconsciente siempre de alguna manera marca el destino de las personas y las tareas que tenemos que hacer en este plano, ¿no? Para integrarnos, para repararnos, para evolucionar. De alguna manera te pone un menú de cosas correctas que pueden llegar a ser enfermedades, pueden llegar a ser limitaciones, Si no pasa por eso, igual lo podría llegar a aprender. Porque a veces es como, si te va todo siempre bien, siempre te va todo perfecto, es como una monotonía y no es que no a lo que nada. Venimos acá. No es a lo que venimos. Por eso, cuando la gente cae en el engaño de creer que nosotros venimos al mundo a ser felices, claro. Va en búsqueda de eso y se frustra y la pasa muy mal porque nosotros venimos a vivir, no la a ser felices. ¿Felicidad cuánto? Es un rato, es momentos. Yo no hablo de felicidad porque es un constructo social que normalmente nos venden. Entonces, uno piensa que ser feliz es estar en una fiesta... bebiendo al lado de una pileta con chicas, no sé, qué sé yo. Otro puede llegar a pensar tener dinero, otro puede llegar a pensar tener hijos, otro puede llegar viajar. Pero en realidad, para mí, la plenitud tiene que ver con un estado interior. Con un estado que no tiene nada que ver con el afuera. Y hacer las cosas desde el centro las convicciones, ¿no? Vos lo dijiste, lo decís en la película. Incluso. Sí, no tiene que ver con el afuera. Para mí el afuera, de alguna manera, tiene que ver con en búsqueda de el placer, por ejemplo. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Esto está fuera mío, me da placer. Pero no me da felicidad. Yo soy feliz, aunque esto no esté. Claro. Sí, no, por supuesto. A veces lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? Y entonces pensamos que la felicidad está afuera y la buscamos. Y termina siendo un placebo que de alguna manera, cuando detectamos que no nos afecta, volvemos y vamos acumulando frustración. Y la gente, cada vez que persigue la felicidad, se va frustrando más y cada vez se va poniendo peor. Y y hasta llegar a pensar que la vida es una mierda. Sí. ¿Pero por qué? Porque... no está afuera. La vida, para cada uno de nosotros somos estrellas, somos luz, somos el infinito. Mira, yo estuve mirando una frase ahí. Infinito está adentro. El infinito está adentro. Todo está por descubrir adentro de nosotros, ¿viste? Y activando nuestro sentir, activando nuestro libre pensamiento, activando nuestras acciones que tienen que ver con la alegría, con ser generosos, con dar amor, darnos amor, fundamentalmente sí. Darnos amor. Es una cosa que la gente busca afuera siempre el amor, porque la información que hay en la programación cultural en la que estamos viviendo
nos dice que si nosotros nos queremos a nosotros mismos, eso es ego. Es egocentrismo. Egocentrismo, claro. Es egocentrismo. Y bueno, y justamente entonces la gente se siente condenada por quererse a sí mismo, siente culpa por quererse a sí mismo, y entonces prefiere despreciarse a sí mismo, hacerse daño a sí mismo para que el otro lo quiera. Que el otro entonces, se sienta bien más que... Y victimizarse para que el otro lo quiera, enfermarse para que el otro lo quiera. A veces las enfermedades son justamente eso. La búsqueda de la mirada del otro, el cariño del otro, y justamente porque tiene que ver con una programación social. Al final todo es una programación social. Lo que está afuera, sí. Lo que está afuera, sí. Y adentro nuestro también. Yo estoy en un momento de desaprendizaje, de desaprender y de desprogramar. Hay personas que, por ejemplo, que consideran que... Yo soy un tipo que ha leído muchísimo. Y en un momento de mi vida me di cuenta que no tenía espacio para mi creatividad. No tenía espacio para ver con mis propios ojos. O sea, tenía mucha información. Entonces, es como que ese conocimiento, lejos de ser darme libertad, me acotaba, te asfixiaba. Me acota mi libertad interior. Entonces, tuve que desprogramar, quitarme autores de la cabeza, quitarme información de la cabeza para empezar a escribí mi propio libro, propia vida. ¿Sabes que a mí me están por desprogramar la cabeza, la cucaracha? Si no te no digo que venga Fabio, por favor, porque viste la musiquita que nosotros estaban haciendo ahí. Gracias por esa música, Castillo. Vení. Agárrate el pan, mira. Pero chabón... ¡Ay! ¿Por qué nos habrá caído? Bueno, todo? Que eso le... Claro. Viste que nunca hay que agarrarle... Pero es más... Ahora me doy cuenta. Viste cuando vienen los mozos en un lugar y vos le decís, te saco la gaseosa y le balanceas la bandeja. Mira, esto ya es cábala. Ay, qué lindo olorcito. Sí, la verdad que sí. Bueno. Por favor, dormí solo hoy. Espera, vamos a brindar. Sí, dos veces conmigo. Por el momento sí, por el momento sí. Ahí, y mirando los ojos. Tiramos todo. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, voy a brindar. A los ojos. ¿Qué tengo que hacer? Porque el pan es todo con esto. Bueno, gambas al ajillo hecho por el gran Fabio. Muy sencillo. Homenajeas a los gambas al ajillo. Esta receta era de mi padre. ¿En serio? Sí, mi viejo las hacía así, en casa. Bueno. Nos vamos a la tanda y vamos a comer en la tanda tranquilamente vos y yo. Ay, pero mira qué bien. Las gambas al palo vamos a comer. A ver. Espectacular. Ya venimos, no te vayas. Nosotros vamos a cenar la delicia que nos preparó Fabio. Y el equipo técnico va a disfrutar de una gran cena a cargo de Los Fontanes, por supuesto. Cuatro ebrios se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. ¿Te gusta escuchar versiones de tus temas? Aparte porque he hecho con gente de calidad. Martincito es un genio. Bueno, Los Caseros, ¿viste? Me los compré baratos, pero son buenos, ¿viste? Son buenos. Los tenía amorrazados. Rendidores. No, lo lindo de Los Caseros es que, vas a ver, le pegues cualquier tema, ellos tocan y todo lo hacen bien. Bueno, ¿te gustó? Cocina, Fabio, ¿viste? El equilibrio que hay entre el aceite, el ajo y los camarones es perfecto. Y la sal también, la condimentación, porque esto, si te zarpás un poquito... Nunca hice. Por ejemplo, si el ajo lo cocinás un poco más de lo que corresponde, sale como muy amargo. Un poco menos sale como muy ácido. Le encontró el lugar, digamos. Es una persona que sabe combinar muy bien. Fabio, te ponemos un 10. Está por ahí. Debe estar lavando los platos. Es muy de lavar los platos. Y otra de las cosas de los camarones, si te pasás un poquitito, quedan duros. Ah, sí. Y él lo sabe. Por eso están duros. ¿Eh? Por eso están duros. No están duros. Están perfectos. Se te deshacían en la boca. Impresionante. ¿Sabes una cosa? Te quiero dar unos regalitos, pero antes tengo una sorpresa para vos. Bueno. Va a pasar algo que yo creo que en tu vida... Vos sos argentino, pensás que sos uruguayo, pero ¿alguna vez te bautizaron como uruguayo?
Ah, no, esto es el momento más importante juro, de mi vida. Te lo juro. Y que lo haga un argentino, ¿no? Claro. Bueno, entonces, sí, sí, sí. Gustavo. Bienvenido. Muy bien, gracias, no, por favor, muy Gustavo, gracias. Entonces, hoy en este día de... ¿Cuál es su nombre? Disculpe, porque quiero saber quién es el que me va a bautizar. No tengo nombre. Él no tiene nombre, pero él es fiel a Peperino Usted Pómoro. Sería una presencia celestial que viene hacia mí a bautizarme. Entonces. Exactamente. Okay. A para bautizarte para que corporizado seas en un ser humano. En un uruguayo corporizado, exactamente. Un argentino que se corporiza en un uruguayo. En un uruguayo, exactamente. Y ya cuando vayas caminando por la Rambla, la gente podrá decir, mira, ahí va un uruguayo. ¡Qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡Qué sorpresa! ¡Pelado! ¡Qué lindo! Bueno, ya, ¿con cédula de identidad, ciudadanía? No, eso, la ciudadanía? Eso es en Montevideo, en el ministerio, creo que. El registro, en el registro. Yo voy al ministerio y le puedo decir ya que usted... he sido bautizado bajo la religión peperianal. ¿Peperianal? ¿Es la religión peperianal? Bueno, ¿No la tenés? Ah, me gustó. Vos que estás en los cielos, subiendo ahí el repecho. Sigue, muchacho, hasta donde está la chivetería. Que la bendición del santo termo, libre de palo tu yerba, en el nombre de Jaime, de Nelson, del Chengue Morales, Guasubirá, Jaro de Viguerri, Tabaré, 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 Imen. En el nombre del Uruguay. Gracias, gracias. Bautizo. Necesito estas palabras. Me encanto, mate libre de yerba. Tenés que decir de palo, no, mate de palo, libre de palo. Mate libre de yerba, sí, pasa una bueno, cara. Libre de palo. Gracias sí. a vos, muy tenés que decir. Libre de palo. Gracias a vos. Gracias a vos. No. ¿Viste, le salió? Gracias a vos. Ay, que no peperina. Ni no. Ay, vamos arriba, que no ni no. Sí. Estás loco. Está loco. Deja quieto. Deja quieto. Muchas gracias. Peperino. Qué divino. Y allá en Rocha no dice nada, esto está más bueno que el lo. Sí, sí. Eso dice. Y ni que tal vez. Ni que tal vez. ¿Lo entendiste sí, en algún sí, momento sí, ni sí, que tal vez? Porque sí, eso es típico de Rocha. Ni que tal vez es interesante. Otra de las cosas, hazme acuerdo. Hazme acuerdo. Sí, yo me no, encanta. No sí, tengo toda la terminología. Toda me costó mucho tiempo entender a qué se referían cuando hablaban. ¿A vos también te llama la atención cuando dicen, ¿te animás a traerme tal cosa? Sí. ¿Te animás? Ay, no, me da un miedo. Eso me produce violencia. Me produce sórdida violencia. Sí que me animo, pero ¿por qué no me decís tráeme eso? Pero acá nosotros decimos así, y si ahora sos uruguayo tenés que decirlo. No, no está bien. ¿Te animás a contarme del trabajo más reciente, que es como un tríptico, es una trilogía? Es una trilogía. Es una trilogía que se llama Libres, y es una aspiración, digamos, ¿no? Es un sueño. Poder ejercer la libertad. Entonces, es mi contribución en toda esa trilogía, haciendo canciones que se respire libertad de expresión, se respire honestidad conmigo mismo, se respire esa cosa de hacerlo, sabiendo aún que los riesgos que se corren en el mundo que estamos viviendo, que es un mundo coercitivo, donde hay una dictadura de la igualdad obligatoria, de pensamiento único, donde se instalan como patrones de pensamientos ideológicos que hacen que las personas estemos muy limitadas por miedo a ser condenados y sancionados. Como a mí, ya lo hicieron conmigo y ya me mataron de alguna manera. ¿Y ya no tenés miedo a eso? Ya, y es que ya no, porque en aquel momento el miedo que tenía, porque lo pude descubrir, era perder a toda la gente. Pero vos tenías miedo de perder a otra gente, pero voy anterior sí. a esto de la cancelación. Vos en un momento cuando te fuiste a la Bersuit dijiste, ¿sabes qué? No vengan a verme, no me vengan a ver más. Pero punto. Eso había sido una decisión. Eso había no tuviste... sido una decisión. Esto fue más inconsciente. Esto sucedió sin haber tenido una decisión previa. Es consciente. Bien. Sí, inconsciente. También fue una decisión, pero inconsciente. Cuando lo pude descubrir, me quedé tranquilo porque supe que es, de alguna manera, el inconsciente siempre lo que tiende es a reparar. Siempre el inconsciente te manda señales de reparación. Una enfermedad, algo que no te sale bien y no lo podés lograr. Una ruptura, una separación, una laguna y decís algo que no querías decir, el inconsciente te lo muestra. Siempre muestra el error, yo lo llamo el error, siempre es una puerta al cielo para mí, es como un cambio de dirección.
Vos tenés una frase que en el baile del error, ¿no? Sí. Que habla de eso. Tan nutritivo es errar, tan saludable es perder. Es perder. En este mundo se gana o se aprende. Es perfecto fracasar, aunque duele tanto. Mm. Cuando una piedra se rompe, entra el sol. Cuando se rompe el ego, entra el sol. Todos estamos rotos y por ahí es donde entra la luz, ¿no? No todos estamos rotos. ¿Vos decís? Hay personas que todavía están armadas. Mucha gente está armada. Que no se anima a desarmarse también. Es que hace mucho esfuerzo por ser normal, mucho esfuerzo por sostener una cosa que le hace mal, mucho esfuerzo por no salir de un engaño, mucho esfuerzo por sostener una ilusión, muchísimo esfuerzo por sostener una pareja cuando la pareja está rota, mucho esfuerzo para sostener un trabajo cuando sabes perfectamente que eso no te hace... Ahí no es. Ahí no es. ¿Vos te imaginabas, ya me tengo que ir, pero vos te imaginabas llegar a tu edad? Porque no sos un pibe y pareces, de verdad, pareces 20 años más joven de lo que sos. Y uno en los cánones y en todo esto que estábamos hablando, ¿te imaginabas llegar a esta edad tan bien físicamente, tan actual y tan en una etapa creativa que siempre vas a más y siempre estás como en una etapa creativa, decís, esto es lo máximo y volvés a pegarlo? Yo aspiraba a esto. Es una construcción. Sigo... yo tengo como dos muletillas que de alguna manera pueden desafiar al paradigma en el que nosotros vivimos. ¿Cuáles son? Uno, hasta ahora todas las personas se mueren en algún momento. Hasta ahora. No quiere decir que en algún momento no lo vayan a hacer. No encontremos la forma. O al revés. No encontremos la forma de desprogramar la muerte física. Hasta ahora. Y otra de las cosas, de las muletillas que tengo es, hasta ahora nunca había tenido 61 años. Es la primera vez en mi vida. ¿Y cómo se siente? Y nuevo. Es algo nuevo para mí. Es una experiencia nueva. Tener 30 años, para mí es ser un viejo. O un niño, es ser un viejo porque ya pasó hace mucho tiempo. Está bueno eso, está bueno pensarlo así. Te digo que te voy a robar. Entonces se desprograman, de alguna manera, esta idea de la vejez, por ejemplo, como algo desagradable. Como dijo Sabina, la vejez es una mierda. La vejez es una mierda para él. Para él. La vejez es una mierda para él. Para mí es algo inexpugnable, interesante y que quiero vivir a mi manera. Entonces, Y cada año es nuevo. Entonces cada año es nuevo. La entonces yo también. Creo que todos acá, todos los que estamos acá, estamos más jóvenes que cuando llegaste. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Acá hay un espíritu muy lindo. Ay, qué lindo. Desde que entré, en principio me recibió tu gato. Eso sí. Es un muy buen augurio. Y después vinieron a recibirme tus perros. Sí. Y ahora quedó así porque se puso a quedó jugar conmigo. Planchada. Me dio un palito y demás. Y ¿sabés qué? Ellos se dan cuenta cuando una persona tiene espíritu o no. Y esto te lo doy con mucho amor. Y te dije, te voy a dar un regalo, pero en realidad es para Estel. Este llavero es, mira, esto lo regalo siempre, que es el ojo turco, tiene un budita por ahí. Mirá, qué lindo. Esto es una Hamza, el símbolo de la paz. La manito, mirá, contra mal de ojo. Otro ojo turco. ¿Está? Bueno, Estela se lo merece esto porque tiene mucho que ver en mi formación. Sí. Este es un cuadro que hace una gran artista que se llama Aleja Sosa y está autentificado para vos. A ver cuál. A ver, este está bueno. Y sí. Es que el amor se ve en los ojos, se ve el alma en los ojos de la persona. En los ojos todo. Tengo esa frase sí, también ahí en la ojos en la todo. Pared. En los ojos todo, sí. Es así. Bueno, mirá, creo que es la antena en el mundo que estamos viviendo tal cual, hoy. Tal cual, a ver qué más tenés. Mirá, Palo Santo, esto es el que uso en casa. Me encanta. Para vos. Y esto, mirá, esto es una cosa que te mandé a hacer, porque yo tengo, mirá, te lo rompo. Está mal esto, ¿no? Vos lo tenés que romper, es lo mismo. No. Mirá, esto es un ojito turco, lo tenés que tener en tu casa, ¿está? Está hecho con mosaiquitos para vos, especialmente para vos. Ay, mira, yo vi algo parecido a esto en la Alhambra.
Claro, claro, ahí sí. los mosaicos de la Alhambra. Exactamente, tiene esa construcción. Y en Barcelona también. Ay, la Alhambra, lugar, qué lugar, Granada. Lugar es un lugar lindo, que... ¡Ay, no me puedo colgar! No me puedo colgar. Y espera, voy a ver si te suena esto. Y nosotros nos despedimos hasta el viernes que viene. Gracias, pelado. ¿Vamos a bailar? Vamos. ¿Dónde bailamos? ¿Ahí? Vamos a bailar. Yo voy a colgar con la banda. Yo también canto, va. Vos juego esta noche. Juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando. Y bailando me brotas de amor. Con vos juego esta noche. Juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando. Y bailando me brota. Me voy a morir. Y si estoy muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí. Y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche.